Sí, bien, en principio agradecerles y para informarles que el Ministerio de Cultura notificó a la empresa Inca Rail con la finalidad de que se tenga que ejecutar un trabajo de preventivo en cuanto se refiere al muro mismo por las condiciones en que se encontraba. Es un muro que tiene una función desde la década del 40 en buena parte como restaurantes, y el cual ha acumulado mucho humo, mugre, smog, grasa, pintura, terrocal, entre otros elementos patógenos más que han estado vulnerando el paramento. Por lo tanto, nosotros hemos elaborado un expediente técnico, se presentó al Ministerio, aprobado, y después de su aprobación hemos hecho la intervención y hemos liberado de gran parte de estos elementos patógenos, y también nos permite ahora ver el estado del muro, ¿no? En el cual podemos apreciar el nivel de cimentación del enjuque inca, el nivel del piso inca y, por supuesto, el muro en toda su extensión. Bueno, ahora hay que darle un poco más el valor agregado a este muro, con una infografía probablemente para la noche, una iluminación y, por supuesto, un cordón de protección para que los usuarios no toquen el muro y eviten lo posible que siga contribuyéndose con algún elemento que atente contra el muro. La mano es uno de los mayores agentes por la sudoración, las sales, los ácidos que contiene, por ejemplo, ¿no? Y grasas. Entonces, ese va a ser un trabajo complementario con el cual terminaríamos esta etapa del tratamiento del muro inca de lo que fue el antiguo Casamo. Felicitarlo por el trabajo logrado y muchas gracias por esta entrevista.